Bienvenidos amigos de Hogar TV, el día de hoy les acompaño, soy Dolly Rincón, tallerista en bisutería artesanal en técnicas alambrismos. El proyecto del día de hoy se llama Orejera para novias y los materiales son los siguientes. Bueno, vamos a iniciar nuestro proyecto el día de hoy. Vamos a hacer una orejera para novias. Siempre me gusta trabajar directamente del alambre, pues es mucho más cómodo, más económico en tiempos de ahorrar. Este es alambre en baño de oro, calibre número 18. Entonces vamos a utilizar la pinza redonda para hacer la parte de acá arriba. Siempre nos fijamos que la punta esté recta. Utilizamos la pinza de corte fina. Aquí vamos a entorchar. Vamos a entorchar un poquito para darle un diseño bonito. Con nuestra pinza de silicón organizamos. Y acá hacemos esto. Hacemos un pequeño quiebre. Organizamos acá el alambre entre 15 a 18 centímetros, dependiendo también del tamaño de la oreja de la persona. Hay personas que tienen las orejitas más pequeñas, más grandes. Entonces vamos a trabajar acá. Primero, lo importante es, este va a ser la parte frontal de acá del arete. Sí, entonces vamos a comenzar nuestro diseño. Vamos a utilizar calibre número 26, alambre calibre número 26. ¿Sí? Para este diseño utilizamos 60 centímetros. Siempre se lleva entre 55 a 60 centímetros. Vamos a medirlo acá. Lo voy a cortar. Entonces, primero que nada es sujetar el alambre número 26 sobre la base del alambre número 18. En este caso, siempre dejamos un excedente para poder sujetarlo. El calibre 26 es mucho más delgadito, mucho más fácil de trabajar. Entonces, es una pequeña parte con la pinza plana. Vamos a envolver la parte de arriba, el excedente que nos queda. Cortamos, aquí vamos a cortar en forma diagonal para que nos quede hacia adentro y no quede puyando la punta. Lo apretamos, no apretamos mucho porque recuerden que el alambre, pues aunque es baño, él se puede rayar. Acá iniciamos con un cristal en gota, en forma de gotita. Todos los diseños pueden variar también. Recuerden que pues hay gente que tiene habilidad para dibujar, lo puede dibujar. O pueden tomar de otro diseño para innovarlo. ¿Sí? Entonces le damos unas vueltitas de manera que él quede bien aseguradito ahí. Como estoy por arriba, entonces doy la vuelta por debajo. Siempre, si vengo de arriba, voy por debajo. Sigo envolviendo. Se envuelven unas dos veces, le vamos dando forma. Luego acá tenemos un arrocito pequeñito. Este es número 4. Entonces estamos tejiendo de este lado, ¿cierto? El alambre siempre, cuando está pasado acá, debe ir hacia atrás, pues por estética. Entonces bajamos acá, ¿cierto? Pasamos acá y lo giramos, giramos la perla. Es importante sujetar el alambre a la base para que me deje girarlo. Este alambre de baño, obviamente es como cuando utilizamos oro golf, y se debe cuidar muy bien de los perfumes, las cremas. Cuando se trabaja el alambre TPC, cualquier alambre de baño,
es importante no utilizar cremas, ¿sí? No utilizar cremas. Este lado tenemos, bueno, vamos a colocarle aquí de este lado una perlita. Yo soy un cristalito, perdón. Mala para copiar. Generalmente siempre termino haciendo otro diseño diferente, pero es las mismas técnicas. Actualmente dictamos talleres de todo lo que es el alambrismo, tocados de novia. También hacemos bisutería fina. Entonces acá le podemos colocar una flor. Colocamos una flor. O mejor coloquemos primero la hoja hacia arriba. Va hacia este lado. Coloquemos la hoja. Recuerden que si la hoja va de este lado, entonces debemos de meterlo de aquí para allá el alambre. Así. Ok, aquí la hojita la vamos a doblar un poquito. ¿Listo? La vamos a doblar en el alambre un poquito. Me voy a ayudar con la pinza plana. Él va a quedar dando unas vueltitas, pero al final a esto hay que colocarle pegamento, como en la raíz, para que la hoja no quede bailando. Siempre damos una y dos vueltas después de cada entorchado. Ya aquí vamos a colocar la flor. Aquí esta es diferente, esta es más pequeñita, obviamente. Vamos a ver si no se me tapó. Las flores también las hacemos nosotros. Se pintan. Es otro proceso. Ve que ahí queda bailando, pero eso lo vamos a arreglar en el momento que ya estamos finalizando el proyecto. Entonces vengo por arriba, doy la vuelta por debajo. Listo, ella va a quedar ahí bailando, no hay problema. Si me molesta en algún momento con la pinza plana, yo la aprieto para que quede fija, no se mueva. Ahora vamos de este lado, vamos a colocarle acá una lágrima. Siempre la lágrima va de abajo hacia arriba. Bueno, vengo por arriba, por debajo, entonces me posiciono en la parte de arriba. Este trabajo es muy manual, no necesito de muchas pinzas, pues porque el alambre se deja manejar bastante bien. Vamos a colocar un arrocito grandecito. Al final le vamos a ir dando ya la forma de orejera. Por ahora tejemos así o lo hacemos el diseño en forma recta. De acá mismo, de la misma rama, puedo sacar otra ramita. Entonces podemos poner un cristalito. En este caso podemos poner, este es en color leche. Lo ponemos un tris más abajo. Y sujetamos, ¿no? Es importante sujetar el alambre para que no se nos vuelva. Acá le voy a dar una vueltica. Bueno, en realidad le di dos. Y seguimos por acá. Listo. Como esta parte es la que va acá arriba en la oreja, es importante que no quede tan,
tan, tan, tan, tan pegado ni tan lleno todos, más o menos como hasta por acá. Si ven que es un espacio bastante pequeño. Entonces, vamos, de este lado nos hace falta una perlita. Bueno, para que no nos pase esto, podemos hacer esto. Cambiamos de posición. Muy importante el diseño. El alambre es bastante noble porque él se deja moldear. Acá coloquemos una perla, un arrocito grande para ir bajando. Hacia acá. Se me enredó acá. Bueno, ya vuelve a su posición. Acá es importante. La hoja va a ir acá. Entonces, ella no se va a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a envolver. ¿Sí? Así como venimos, que quede bien pegadito. Sí, ya debe ir acá. Le damos dos vueltitas más. Y listo. Ahí nos quedó. Colocamos la florecita. Vengo de acá, la paso para acá. Vamos a colocarla de este lado. La sujetamos, ¿sí? Y apretamos con mucho cuidado. De este lado le colocamos la hojita. De este lado colocamos otra hojita. Las hicimos en blanco las hojitas y luego se pinta el color que uno desee. Igual que la otra, con la pinza plana me ayudo y le doy unas vueltitas. Pongamos de este lado un cristal y cerramos. Acá, para finalizar, pues lo que es el diseño, porque todavía nos falta, le damos algunas vueltitas que queden bien pegaditas. Es muy importante porque tiene que quedar estético. Corto en forma diagonal. Entonces, puede ser la otra orejita. Entonces, voy doblando acá de esta manera. Listo. Entonces, acá con la pinza mandril, esta es la posición recta. Acá voy a tomar la parte más ancha de la pinza mandril y me voy a venir hacia acá. Listo. Halo. Entonces voy a hacer esto un poquito. Esta es la parte de atrás de la oreja. Listo. Voy a irle dando forma. La medida acá va a depender de la oreja de quien lo use. Entonces vamos a meterle acá en la punta. Listo. Esta punta está puyando, entonces es importante cortarla en recto. Y podemos hacer la decoración hacia adentro. Entonces, esta va en la parte de adelante. Aquí nos falta el strass de nuestras hojitas. Lleva dos, entonces colocamos dos.
Bueno, queridos amigos de Hogar TV, este es el resultado, el proyecto de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es Dolly Rincón. Me pueden encontrar en las redes sociales como Dolly Creaciones, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias. Hasta pronto.